No se escucha. Vea que no se escucha porque yo solo la veo volar y no la escucho nada. Y no se escucha. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, no sé si nos escuchan, pero no se escucha nada. Yo sí las puedo escuchar, pero no escucho a la maestra. Ah, ok, perfecto. Entonces no soy yo el del problema, pensé que era yo. Gracias. Sí, es que no se le escucha nada a ella. ¿Me dicen si ahora me escuchan? Hola. Ahora Ah, sí. sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, ahora sí se escucha. Yo creo que ahora ya no los escucho a ustedes. Perdón, pero ya no escuché nada. No sé si los demás. No, No no se se escucha. escucha. ¿Y ahora? Ahora sí me escuchan. Yes, ahí sigue escuchando. Hoy sí. Perdón. Perdón. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahorita sí se escucha, pero suave. Yo sí los escucho perfectamente a ustedes. Me dicen si ahora me escuchan. Hoy sí se me escucha mejor. Sí, ahora sí. Por lo menos ¿Y los demás me escuchan? sí, se escucha. Muy bien, gracias. Sí, se Gracias, escucha. gracias, muy amable. Es que, bueno, muy bien. Entonces, les decía, o sea que no me habían escuchado al inicio nada. No, nada del inicio, bueno, Nada. hasta ahorita. Muy bien. Entonces voy a iniciar. Buenas noches a cada uno de ustedes. Nos encontramos ya en semana, en este caso siempre uno, que corresponde al tema número 4. Les decía que es importante que ustedes puedan ingresar a lo que es el aula virtual. Nosotros el día de mañana estamos finalizando con lo que es la última sesión de sección 1, pero el día jueves iniciamos con sección 2, hacemos una pausa ya que el día viernes tenemos asueto.
Vamos a volver nuevamente a continuar hasta el día lunes, o sea que ustedes van a tener 3 días para poderse poner al día, tanto con las actividades que no han realizado para lo que es sección, en este caso uno, y para lo que vamos a iniciar ya el día jueves con la parte de sección dos. Decirles que ustedes deben de cumplir con el 80% de asistencia, tanto para las clases síncronas como también en el aula virtual, tener el 80% como mínimo. De esa manera, ustedes al final se les va a otorgar el diploma que los acredita que saben Excel, en este caso avanzado. Tengo la pregunta, en este caso de nuestro foro de discusión número 4. Agradezco la participación, porque solamente una participación vi del foro del día de ayer. Espero que los demás puedan también participar. Es importante que ustedes vayan realizando el contestar las preguntas que se colocan cada día. Para la pregunta de este día, ¿qué hace la función sustituir en Excel? Esa es la pregunta de este día. Espero que ustedes puedan darme, en este caso, lo que es su respuesta. También les mencionaba que vamos a tener como continuación de lo que correspondía a los temas de ayer. Ahora vamos a agregar una función que en su momento ustedes la vieron, que es la función, en este caso, índice. Y vamos a realizarlo, en este caso, con una anidación. Eso les va a ayudar a ustedes para que puedan visualizar otras formas en las cuales nosotros podemos crear anidación con lo que sería funciones dentro de lo que es Excel. Paso a compartirles nuevamente mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Pedirles el favor que puedan levantar su mano virtual, que puedan ya sea activar su micrófono o contestarme por medio del chat. Alba Margarita Torres. Alba Margarita Torres. Brenda Stephanie Escobar. Gracias, Brenda. Carlos Osvaldo Paz. Presente. Gracias. César Gustavo Cortés. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Eduardo José Pimentel. Presente. Gracias. Elías Alberto Guevara. Elizabeth Zúñiga Hernández. Ileana Alejandrina Martínez. Presente. Gracias. En este momento, Elías, gracias. Catherine Paola Pineda. Kevin Alexander Chicas. Gracias, Liliana. En este momento le coloco. Catherine Paola Butler. No está. Kevin Alexander Chicas. Gracias. Nelly Rosibel Ramírez. Néstor Edgardo Monches. Roberto Antonio Juárez. Gracias, Kevin. Presente. Gracias, Roberto. Sonia del Carmen Ordóñez. Buenas noches, gracias, Sonia. Verónica Elizabeth Rivera. Presente. Gracias. Wilber Alexander Ramírez. Presente. Gracias. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicio.
Recordarles que al final la participación en el foro es importante dentro de cada una de nuestras clases síncronas que tenemos diario. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes conozcan y utilicen las anidaciones de funciones para obtener resultados en la extracción de datos de otras hojas de cálculo. En este caso, vamos a trabajar la función índice y en este caso la función coincidir. Unidas realizan en este caso otra búsqueda más efectiva dentro de lo que sería Excel. ¿Qué hace la función indirecto? Devuelve en este caso la referencia especificada por una cadena de texto. Las referencias se evalúan de inmediato para presentar su contenido. Indirecto lo vamos a utilizar cuando desee cambiar la referencia a una celda, una fórmula, y cambiar en este caso las propias fórmulas. Quiero enseñarles diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear sustituciones y hacerlos en este caso más rápido, creando combinaciones con funciones y operaciones ya vistas. Quiero que ustedes tomen como referencia los ejemplos que les voy a enseñar para que la parte de lógica que ustedes siguen conociendo de Excel se haga más extensa. Y no nos quedemos solamente con acciones de referencia de funciones o sintaxis que nosotros ya reconocemos dentro de una función para obtener ese resultado que nosotros queremos. Vamos a ver ese día también la función índice en su forma, en este caso, básica. Vamos a hacer un pequeño repaso, ya que esta función la vamos a volver a ver más adelante y la vamos a ver con otro tipo de anidaciones, donde ustedes van a poder ver cómo esta función podemos llegar a obtener como un resultado más claro. De eso se trata esta y la próxima semana, que ustedes puedan ver que existen funciones que en su forma básica realizan una acción y que anidándolas con otra podemos obtener resultados en este caso más eficaces. Dice la teoría que la función índice devuelve un valor a la referencia, a un valor desde una tabla o rango. Nosotros tenemos dos formas de utilizar la función índice. Si nosotros deseamos devolver el valor de una celda especificada de una matriz de celda, consulte la forma, en este caso de matriz. Y si desea devolver una referencia a las celdas especificadas, consulte la forma, en este caso, de referencia. Hoy vamos a visualizarlo de dos formas diferentes. Lo vamos a utilizar como matriz, trabajando con otra anidación de función, en el cual nos va a ayudar a poder encontrar lo que sería el resultado, obteniendo en este caso esta función dentro de lo que es índice para obtener resultado más fácil. Y lo vamos a ver en su forma de referencia, que es como la que hace referencia a diferentes rangos o matrices que nosotros tenemos para obtener en este caso nuestro resultado. Tenemos dos formas, como les mencionaba ahorita en la teoría, de poderlas utilizar. Debemos de especificar en este caso lo que sería la sintaxis para obtener lo que es el resultado. Pero cuando nosotros lo hacemos de la forma no matriz, sino que de referencia, debemos de agregar algo adicional y por eso es que necesito que ustedes refresquen este tema que ya vieron y que ustedes en el momento que tenga el ejercicio, me van a ayudar a poder en este caso resolverlo, porque de esa manera se les va a hacer más claro cuando nosotros lo hagamos en este caso con otra función. Tenemos la función igualmente coincidir,
que hoy igualmente la vamos a ver. Y dice que la función coincidir en Excel nos ayuda a localizar un elemento dentro de un rango de celdas y nos devuelve su posición. En otras palabras, la función coincidir nos ayuda a obtener un número de fila que ocupa el elemento buscado. Y esta función es la que nos va a ayudar para que la función índice se convierta en su forma, en este caso avanzada, como primer parte. Porque, les vuelvo a repetir, más adelante la vamos a ver con otras funciones para obtener otros resultados dentro de la búsqueda que nosotros realicemos. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel y voy a iniciar. Me dicen por favor si pueden visualizar mi libro. Sí se ve. Sí, muy bien. Se sigue escuchando bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, gracias, gracias. Muy bien, miren, ¿se recuerdan que ayer hacíamos ejercicios bastante básicos en la parte de lo que sería sustituir? Y me quedó en este caso este último ejercicio en el cual quiero que ustedes vean que cuando nosotros hacemos referencias de celda, se nos va a hacer más fácil colocar un texto, colocar texto para sustituir, colocar comillas, tiende en su momento cuando estamos trabajando a poder llegar a que nosotros no digitemos bien, que de repente realicemos en este caso una acción y aún así en su forma simple nos pueda dar un error. Quiero mostrarles de la forma en la cual considero que se debería de utilizar en su forma, en este caso, como referencias de celda para obtener un resultado y van a ver súper rápido. Al igualar y colocar, en este caso, la función sustituir, se recuerdan que necesitamos en este caso la celda a la que hace referencia, donde se encuentra la información o donde se va a crear la sustitución, el texto original y en este caso, ¿cuál sería el texto nuevo? Voy a seleccionar la celda que se encuentra a la par porque necesito sacar a algunos empleados de vacaciones y lo vamos a hacer por los grupos que ya tenemos por cada mes. Yo no sé, en este caso, yéndome hacia abajo, voy a sacar a los que pertenecen a enero. Y entonces estar revisando en esta lista de nombres que tengo, o en este caso de grupos, se me va a hacer muy difícil. Entonces, para poder obtener ese resultado más rápido, yo selecciono la celda, coloco punto y coma, selecciono mi texto original que lo tengo en una celda y porque yo necesito que haga referencia siempre a esa celda, automáticamente lo voy a colocar absoluto. Voy a colocar nuevamente punto y coma y voy a colocar la sustitución que va a ser en ese momento. Cuando ya lo tengo acá, nuevamente voy a dar F4. Para que se mantenga siempre esa celda y cuando realice la búsqueda y encuentre para poder crear una sustitución, automáticamente al darle Enter y dándole doble clic para que me desplace hacia abajo, voy a poder encontrar cuáles serían las personas que se van a ir de vacaciones y que pertenecen en este caso al mes de enero. Si nosotros quisiéramos realizar acá más efectiva esta función, tendríamos que crear una validación para colocar cada uno de los meses y así poder ir programando y revisando quiénes son los empleados que se van a ir de vacaciones por cada mes. Si ustedes ven,
Nosotros acá no tenemos un orden por mes, sino que se ha colocado los grupos y, por ejemplo, Oswaldo Polanco pertenece al grupo de enero, pero Rafael Martínez pertenece al grupo de febrero. Y acá yo tengo 21 participantes, o 21 en este caso en nombre, pero ya en nuestra vida laboral ustedes saben que no es así. Que si nosotros tenemos, en este caso, una base de datos de información de cada uno de los empleados, que puede pertenecer por zona, por departamento, podemos hacerlo más efectivo trabajándolo de esta manera. Y si ustedes ven, acá cambia automáticamente. Porque estoy colocando una celda, la cual puedo colocar hasta una validación para que así automáticamente ni lo tenga que hacer yo, sino que cualquier usuario, entrando en este caso una carpeta que podemos tener compartida en nuestra vida laboral, automáticamente pueda obtener lo que sería el resultado. ¿Quiénes son las personas que tienen el permiso de la vacación del mes de enero, del mes de febrero y así sucesivamente por cada uno de los meses? Hay empresas que solamente tienen destinado algunos meses para poder sacar a sus empleados de vacaciones cuando son feriados o en este caso meses de mucha producción, entonces omiten esos meses. Y igualmente se nos va a hacer más fácil con esta función poder trabajar no solamente la sustitución, sino que igualmente poder colocar un formato condicional como lo acabo de hacer o como lo tengo ya en estas celdas acá, y también colocar una referencia. Para el grupo que estuvo conmigo, yo les dije que las referencias absolutas o mixtas nunca las íbamos a dejar de utilizar dentro de Excel. Y acá, ya que ustedes conocen y ya tienen en este caso cómo poderlas trabajar, acá hubiera podido también hasta trabajar las mixtas, donde debo de entender y saber a qué hace referencia en este caso esa información que tengo ahí. Entonces, esta sería como la forma más práctica y creería yo más efectiva para poder utilizar la función, en este caso, de sustituir. No colocando comillas, no colocando el texto, y de esta manera no me voy a equivocar, porque ya tengo una celda o celdas a las que hace, en este caso, referencia. ¿Queda claro esta última forma que les quería enseñar? ¿O tienen alguna consulta? Queda. Gracias, gracias, muy amable. Muy bien, miren, antes de pasar, vamos a hacer otro ejercicio, pero no tengo acá. Vamos a utilizar la función, en este caso, indirecto. Yo quiero enseñarles diferentes formas y ya que estamos dando continuidad a las funciones que vimos el día de ayer y poderles mostrar otras formas en las cuales nosotros podemos utilizarla. Y créanme que esta forma que les quiero enseñar es muy efectiva cuando yo utilizo la función indirecto. Quiero que vean, por favor, acá, que yo tengo en este caso. Aquí vamos a ocupar muchas acciones que ustedes ya las conocen. Yo tengo acá el mes de enero, cada una de las sucursales, las ventas que se han tenido. Tengo en este caso febrero, miren, corresponde a la sucursal y en este caso las ventas que se han tenido. Tengo marzo, sucursales y las ventas que se han tenido. Tengo abril, en este caso tengo mayo. Quiero decirles algo. Y acá ya nos vamos a una forma más avanzada. Cuando nosotros, por ejemplo, nuestra empresa tiene diferentes sucursales, no se van a quedar solamente con 12, por ejemplo. Puede seguir creciendo. Y siempre debemos de pensar que esa función que estamos colocando se siga generando el resultado que nosotros queremos. Y no tenga que disponer de ir a realizar algún cambio porque dentro de las celdas
se ha colocado más información. Debemos de pensar que esa información puede seguir creciendo y cambiando. Entonces, vamos a utilizar este día vínculo con la función, en este caso, indirecto. Vamos a hacer referencia solamente a columna para poder obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, vamos a utilizar, miren, primero una validación, la cual al irme a la función, en este caso a la pestaña de datos y validación, le voy a decir que quiero de lista. Yo tengo acá ya las celdas que corresponden a cada uno de los meses para poder tomar como referencia el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo, el mes de abril y el mes de mayo. Con esta acción que voy a hacer en este momento, van a recordar ustedes, y sé que no solamente se los dije yo al grupo que estuvo conmigo, sino que yo sé que fue para todos los docentes con los que en este caso ustedes han estado. Debemos de recordar que cuando ustedes iniciaron, para los que estuvieron en Excel básico, se les enseñaba tema por cada una acción. El tema solamente era exactamente de una acción que tenían que trabajar. Y se les explicaba esa hora solamente del tema. Y se les hacía ver que cuando ya estuvieran, ya sea en Excel intermedio o avanzado, ya lo iban a ver, ya no a explicar qué era lo que estaba haciendo, sino que ustedes tenían que saber qué acción en ese momento e interpretar qué es lo que quiero para obtener resultado. ¿Qué pasa si mi jefe quiere en esta hoja, y eso sucede frecuentemente, que él necesite saber los totales que corresponden a cada mes? Por ejemplo, al mes de enero, al mes de febrero, al mes de marzo. Acá puede suceder que ahorita nos encontremos solamente hasta el mes de mayo y entonces yo siga creando y automáticamente esta acción puede seguir creciendo acá. Pero acá estamos haciendo referencia solamente a estos meses que se encuentran. Voy a colocar acá enero y voy a utilizar en este caso las funciones suma y la función en este caso indirecto. Además de eso, voy a crear una concatenación y lo voy a hacer por medio de operador, porque ustedes ya saben qué hace el operador. Y entonces vamos a unir para obtener el resultado que queremos acá, que sería en este caso las ventas. Entonces, déjenme bajar acá la pantalla. Voy a igualar. Voy a iniciar con la función que en este caso sería suma. Y al colocar la función suma, voy a colocar la función indirecto acá. Ya ustedes ya saben qué hace la función indirecto. Y cuando se abre el paréntesis, voy a seleccionar la referencia de la celda. Voy a colocar, en este caso, permítanme, que voy a utilizar como genial. Voy a utilizar, en este caso, el operador concatenar. Voy a abrir, en este caso, comillas. ¿Qué significa el signo de admiración hacia abajo? ¿Qué significa el signo de admiración hacia abajo? Ajá, los escucho. ¿Qué significa el signo de admiración hacia abajo? No idea. ¿Perdón? Yo no tengo idea qué significa. Ah, muy bien. El signo de admiración hacia abajo significa vinculación. O sea que yo le estoy diciendo que en esa celda, al crear en este caso concatenar de la unión que quiero hacer, voy a crear una vinculación. ¿Y de qué voy a crear una vinculación?
de columna. Déjenme acá. Quiero ver, tengo que quitar los mayúsculas. Pues sí. Voy a colocar acá dos puntos y lo voy a ir a traer solamente de la columna. Porque recuérdense que esa información puede seguir creciendo. Y al seguir creciendo y al colocar solamente las referencias de las columnas, le estoy diciendo que esa vinculación sea para todo. O sea, toda la información que se pueda colocar en esa columna. Acá no hay limitación de decir que lo quiero de la celda B1 hasta la celda B2, por ejemplo. Sino que le estoy diciendo que va a ser de todas las, o sea, las 1.048.576 filas que nosotros tenemos hasta el momento en Excel. Voy a cerrar mi paréntesis de indirecto y voy a cerrar mi paréntesis en este caso de Zoom. Y si todo está bien, vamos a ver acá qué me hace falta. Suma. No cerró las comillas. Indirecto. Ay, perdón, perdón, sí tiene razón acá. No cerré las comillas. Cierro en este caso las comillas y cuando dé enter, tengo la primera cantidad. ¿Cómo puedo saber que esa cantidad está correcta? Me voy para enero, selecciono. Ya están viendo suma, ¿verdad? Ya están viendo los 33.835. ¿Lo visualizan? La barra de estado. ¿Visualizan los 33.835? Sí. Muy bien. Me voy para acá. Coloquemos mayo. 32.219. Ahí están. 32.219. Y se me hace efectivo poder reconocer para todas las sucursales, que es lo que al final nuestro jefe nos pide, saber la información que nosotros estamos colocando. Ahora bien, me voy a venir para acá y voy a colocar febrero. ¿Por qué tengo error en febrero? Si ustedes ven, me voy a colocar abril. Me voy a colocar en enero nuevamente y toda dan. ¿Por qué creen que no da febrero? Porque el nombre de la hoja está deletreado incorrectamente. Así es. Al crear una vinculación, Excel lo que hace es reconocer el nombre de la hoja. Y sobre el nombre de la hoja es que él va a ir a buscar ese dato que yo quiero. Y si ustedes visualizan acá, la palabra febrero no está correcta. Voy a colocar acá la R. Y si yo me voy para acá, ahora sí se encuentra la información. Quiero decirles que con una acción en la cual, aunque nos está dando resultado, podemos llegar a cometer esos pequeños errores. Lo importante es lo que decía o lo que vio el compañero. Poder observar el por qué no nos está dando resultado, posiblemente en una o en dos. Y acá, si ustedes ven, estamos viendo la función indirecto de una forma diferente. ¿Queda claro? Sí, queda claro. Gracias. Para los demás. Sí, queda claro. Gracias. Claro. Gracias, gracias. Muy amable. Muy bien. Entonces, claro. Gracias, muy amable. Fíjense acá, miren. Ya estamos utilizando funciones vistas, creando vinculaciones en ella. Las vinculaciones son importantes. Y todas estas travesuras que hemos venido haciendo atrás, donde seleccionamos, donde guardábamos los rangos, donde mandábamos a llamar, acá hubiéramos podido crear, en este caso, hasta anidación, podemos también resolverlo tomando en cuenta
que lo que hace la función suma, lo que está haciendo la función indirecto, tomando en cuenta que ya los rangos ya no pertenecen a un número de fila, sino que pertenece a la información que podemos llegar a tener en toda la columna. Hay empresas que créanme que trabajan hasta con 1 millón de filas. Y entonces, al hacer referencia de esta manera, estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. Y además de colocar funciones, podemos utilizar en este caso operadores N. Vinculación y obtener el resultado que nosotros necesitamos para que al final se haga efectivo las acciones que nosotros hacemos ya dentro de lo que es Excel. Muy bien, miren. Voy a pasar a compartirles nuevamente mi libro. Venir para acá. Muy bien. Vamos a empezar a poder ver la función, en este caso, índice, de una forma de referencia. Si lo trabajamos como matriz, automáticamente nosotros vamos a obtener el resultado que nosotros queremos. Pero yo necesito que ustedes puedan entender o en este caso comprender cómo poderla trabajar en su forma, en este caso de referencia. Tengo acá dos matrices de categoría A y en este caso de categoría B. Para poder hacer nuevamente un recordatorio de qué es lo que hace la función índice, ya les dije que vamos a realizar ahora un ejercicio ya en este caso con la función coincidir y la próxima semana ya lo vamos a estar viendo en una forma un poco más avanzada. Entonces, les pregunto, si yo necesito el producto 6 de febrero A, en su forma, en este caso, de referencia, ¿cómo hago para obtener ese resultado? Voy a igualar, voy a empezarles a ayudar a colocar la función índice. ¿Qué debo de hacer en este momento? Seleccionar la matriz. ¿Debo de seleccionar en ese momento la matriz o me hace falta realizar una acción adicional? Ajá. ¿Los demás qué piensan? ¿Qué debo de hacer acá? No hay que crear un rango antes de empezar con la función. Podríamos crearlo, pero igualmente acá podemos seleccionarlo. ¿Qué debo de hacer después de colocar la función índice y abrir el primer paréntesis? ¿Qué debo de hacer? Acá falta una acción adicional. Cuando estamos hablando de función índice de referencia. ¿No se recuerda? Seleccionar la celda a la que se va a referenciar. No, las referencias van a ser las matrices que necesitamos. Entonces, ¿qué debo de hacer antes de seleccionar la primera matriz? Este es un recordatorio, un repaso, para que ustedes comprendan mejor ahorita que ya utilicemos ya la función, en este caso coincidir, ya la hemos estado viendo, pero la función índice no. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? ¿Se recuerdan? ¿Sí o no? Bueno. ¿Cómo, Brenda? No me recuerdo. Ah, muy bien. Entonces, fíjense, miren, debemos de abrir otro paréntesis. Y, en este caso, seleccionar la primera matriz
punto y coma, y en este caso, la segunda matriz. Dice que en su forma, en este caso de referencia, nosotros debemos de abrir un paréntesis para poder colocar cada una de las matrices, que sea 2, 3, 4, en donde queramos buscar en este caso el valor. Voy a cerrar acá obligatorio mi paréntesis, voy a colocar punto y coma, y ahora, ¿cuál sería el número de filas si quiero el producto 6 de febrero A? El 3. O 4. No. Quiero producto 6 de febrero A. No tiene producto 6, solo 5. ¿Cómo? Dice producto 6, pero solo tiene 5 cada matriz. ¿O es por el...? Sí. Ajá, producto 6, febrero, A. ¿Qué número de fila? Ahí les estoy dando la respuesta. ¿Fila 8? No. Contamos las filas. Miren, producto en este caso. La 3. No, miren. Nuestra primera matriz tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso les dije producto. Acá me faltó fila 6. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, acá voy a colocar 6 porque entonces necesito el producto 5. Punto y coma. ¿Cuál es el número entonces de columna? De febrero, en este caso, A. ¿Tres? Es 3. Ajá, muy bien. Punto y coma. ¿A cuál sería el área a la que hago referencia? Uno, dos. Vamos a Uno. Acá. Uno, así es. Uno, acá. Cierro mi paréntesis y en este caso, al darle enter, ahí está, miren. Esta es la cantidad que en este momento, boom. Si por ejemplo, acá yo puse producto 6, pero si yo veo que me está pidiendo 6 y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces está haciendo referencia en fila. Y entonces dice acá que si quiero el producto, en este caso 6 de febrero A, me está haciendo referencia a la fila 6 y en este caso columna número 3. Esto es lo que hace la función, poder obtener este resultado. Ahora bien, ahora sí quiero el producto 4 de febrero B. Voy a igualar, voy a colocar en este caso índice, vuelvo a abrir mi paréntesis, selecciono en este caso, miren, mi primera matriz y selecciono en este caso mi segunda matriz. Cierro mi paréntesis, voy a colocar punto y coma. ¿Cuál sería ahora sí? Sí, producto 4 de febrero B. Fila número 5, así es. ¿Y el número de columna? Sería 3. Punto y coma. ¿Cuál sería el número de área? Sería 2. 2. Así es. Cierro mi paréntesis. Y en este caso, al darle enter, ahí tengo los 5.352 que hace referencia. Eso hace la función, en este caso índice, en su forma de referencia. Poder obtener el resultado que corresponde al número, en este caso de fila, que tiene mi matriz, independientemente de donde se encuentre, yo comienzo desde donde hago la referencia de selección. Y después voy a hacer con el número de columna
a la cual hace en este caso referencia. Si me está pidiendo marzo, entonces sería la columna número 4. Si me está pidiendo abril, entonces sería la columna número 5. Porque es número de columna, perdón, número de fila y número, en este caso, de columna. ¿Quedó claro? ¿Ya se recordaron? Sí, ya recuerdo. Muy bien. Esto, miren, esto es importante porque ya la otra semana lo van a ver muy diferente. Y por eso es importante que lo reconozcan cómo poderlo trabajar, porque entonces cuando estén anidando ahí se van a llegar a confundir. Por eso es importante que reconozcan cómo poder trabajar. Ya este día les he enseñado dos funciones que ya habíamos visto y las han visto en este caso diferente. Y cómo podemos en este caso poder colocar otras funciones en él. Y eso es lo que requiere Excel avanzar. No solamente de poderles explicar como ejercicios así súper difíciles, sino que al contrario, ejercicios que ustedes comprendan y que de ahí tomen como base para obtener resultados. Ya la próxima semana, el fin de semana no se los voy a colocar, pues se pueden ir de vacaciones desde el día viernes, pero ya el día lunes, para los que me conocen, saben que yo siempre coloco ejercicios adicionales que quiero que ustedes me trabajen. Porque no es lo mismo que ustedes me estén viendo acá cómo realizarlo a que ustedes ya lo hagan. Y vamos a tomar en cuenta mucho los ejercicios que se encuentran dentro del aula virtual para que ustedes los transformen y los creen de otra manera. Ya que acá en cada clase, además de poderles explicar en algunas veces los ejercicios que se encuentran en el aula virtual, trato siempre de podérselos explicar siempre de otra manera. Para que ustedes tomen en cuenta que no solamente en Excel se tiene una línea que solamente así se trabaja, sino que también podemos coincidir de poderlo hacer hasta de dos o tres formas en este caso. Ahí la lógica que ustedes encuentren para obtener el resultado que nosotros queremos. Muy bien, miren, hoy vamos a pasar a este ejercicio. Tengo este cuadro, tengo los alumnos, tengo los tres trimestres, lo que sería la nota promedio y la evaluación. Importante en este cuadro, lo tomé como base, en este caso, de estudiantes que han sacado sus notas, cuál ha sido su nota promedio y la evaluación que han tenido. Si ustedes visualizan el texto de reprobado y aprobado, al final eso puede llegarnos a confundir. Más cuando llega, por ejemplo, un papá y quiere saber cuál ha sido la nota de él y cuál es la evaluación que él tiene, si él aprobó o reprobó. Para no estar buscando en esas listas que puede llegar a ser hasta de 30, 40, 50 estudiantes, debemos de buscar una forma práctica para poder encontrar exactamente ese resultado. Igualmente aplica a nuestra vida laboral. Poder encontrar una forma que simplifique y que, así como le gusta a nuestros jefes, verlo de una sola vez, no estar viendo todos esos valores numéricos, sino que identificar el elemento que queremos y sobre él obtener ese resultado que queremos. ¿Qué debo de hacer acá? Miren, tengo este cuadro donde lo primero que vamos a hacer es crear validación. Vamos a crear validaciones de los nombres de los alumnos y vamos a crear validaciones de nuestros encabezados que se encuentran acá. Para eso, yo me voy a ir para la pestaña de datos. Esto lo voy a hacer un poco más rápido acá. Posicionado en la celda C15, voy a ir a buscar o a seleccionar el nombre de los alumnos. Ya que lo tengo acá, voy a dar en este caso aceptar, ya aparecen acá. Ahora voy a ir a seleccionar en este caso los encabezados. Igualmente me posiciono, busco de lista y voy a ir a seleccionar todo esto. Y voy a dar en este caso aceptar. Como ustedes pueden observar acá, algo que ustedes ya reconocen y saben trabajar
es que dentro de funciones, las validaciones, creo que las vamos a seguir utilizando siempre. Y las validaciones de lista tiene mucho en su forma de poderlo, en este caso, trabajar y que sea como más efectivo el resultado que queremos. Ahora bien, ¿qué hace la función coincidir? Nosotros vamos a obtener la posición, ya sea de fila o de columna, para obtener el resultado que nosotros queremos. Según como tengamos la información, así es como podemos utilizar la función coincidir y obtener el resultado que nosotros queremos. Voy a colocar acá un nombre, voy a colocar a Javier Pérez, que es el primero. Para poder hacer acá, recuérdense que aquí igualmente podemos colocar la función si.error. Si en su momento no tenemos efectuada ninguna validación y lo único que estamos haciendo es crear estas funciones, entonces igual, ¿verdad? Podemos utilizar la función si.error para dejar ya sea en blanco para que no nos aparezca el error o poder colocar en este caso un texto. Tal vez no se ha creado las validaciones, debe de crearlas, por ejemplo, en la celda C15 o en la celda D15, para que así, en este caso, la persona lo pueda trabajar. Hay un micrófono encendido, perdón, lo voy a silenciar en ese momento. Entonces, bueno, nos vamos a apurar acá. Voy a igualar, voy a colocar la función coincidir, y en este caso, miren, ¿cuál sería el valor buscado que voy a colocar acá? Sería C15, ¿sí? Voy a colocar punto y coma. ¿Cuál sería mi matriz? ¿Cuál sería mi matriz? Vamos a ver si se recuerda. El listado de nombre. Muy bien. Sería en este caso la selección de los nombres. Y voy a colocar punto y coma. ¿Cuál sería acá el que deberíamos de colocar? 1, 0, menos 1. ¿Cero? Cero. ¿Se recuerdan que les dije que en su mayoría de veces esta función se utiliza en este caso cero? Vamos a dar Enter y lo tenemos en este momento el valor buscado en lo que sería la posición número 1. Voy a hacer lo mismo, igual, coloco en este caso, coincidir, voy a seleccionar la celda, que en este caso sería de 15, ¿cuál sería ahora el rango que voy a seleccionar? Las notas del primer trimestre. No. ¿De uno? No. Voy a seleccionar los encabezados, así como seleccioné en la columna C los nombres. Punto y coma sería siempre cero y voy a cerrar acá. Ya tengo acá el número de columna y la columna. Fíjense el orden que he llevado acá. Al saber con esta función coincidir, y esto créanme que les va a ayudar mucho, al saber la posición que nosotros andamos buscando acá y el orden que queremos, hay que entender que siempre debemos de llevar un orden para que sí podamos entender mejor. No nos vayamos a estar desordenados y de repente cuando ya estemos creando la función se nos puede llegar a complicar o nos va a tirar error por las posiciones que nosotros necesitamos. Vamos pensando ya en la función índice. Y la función índice lleva un orden. Desde ahí vamos a iniciar en este momento. La posición que lleva la función índice en su orden, y de esa manera es como vamos a trabajar la función coincidir. Se les va a hacer más fácil. Ahora bien, voy a igualar acá, y ahora voy a utilizar la función índice. Y lo voy a hacer en su forma de matriz. ¿Qué debo de hacer en este momento? Crear la selección de mi matriz. Esta es la segunda forma en la cual lo podemos utilizar.
punto y coma. ¿Cuál sería el número de la referencia de la fila que voy a colocar en este momento? ¿Qué celda voy a colocar? C16. C16, así es. Y ahora, ¿cuál sería la otra referencia de columna que voy a colocar? D16. Y vean, por favor, qué fácil es poder venir acá, poder colocar lo que sería o lo que ando buscando para obtener el resultado. Joaquín Vélez, en su tercer trimestre, él tuvo una nota de 6 en el promedio. Es por eso que su nota promedio le quedó de 5.5. Y es por eso que él con 5.5 está aprobado, pero su nota es bastante baja. Por ejemplo, busquemos a Isabel. Isabel, por ejemplo, en el segundo trimestre tuvo 3. En el segundo trimestre tuvo 6.8. Su nota promedio en este caso sería este. Y la evaluación sería esta. ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? Poder obtener el número de fila de posición, el número en este caso de columna, y poder ir identificando automáticamente en este cuadro. Aquí, hágalo en rojo, hágalo grande si usted quiere, colóquele un color de fondo, automáticamente estamos obteniendo resultados. Ya son las 10:02. Muy bien. ¿Ha quedado claro? Aquí. Solo recordarles que tenemos nuestro foro de participación número 4. La pregunta de este día dice qué hace la función sustituir en Excel. Eso es lo que ustedes deben, en este caso, de poder colocar su respuesta. Espero la participación de cada uno de ustedes. Si no hay consultas, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana para poder finalizar nuestra primera semana. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches.